question, are you still awake? Awake enough for me to see you, see you. Please just listen. Yes, I know it's late, but better late than never. I know it's 5 in the morning, morning. Not sure who I'm calling, calling. You haven't heard from me in some time. Girl, I hope you want me, want me. When you hear me talking, talking. You know I've been out, and is it okay I stop by? When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. Emma, I did. And Sophie, I kissed, baby. Sarah, I had in my hand, but I'm calling you. But not before it's past 2 o'clock, 'cause I'm ballin' with my boys, my boys, my boys. I know it's 5 in the morning, morning. Not sure who I'm calling, calling. You haven't heard from me in some time. Girl, I hope you want it, want it. When you hear me talking, talking. Cuando estamos
do we always gotta run away? When we wind up in the same place, it's like we're looking for the same thing, same thing, yeah, yeah. Do we really gotta do this now? Ride it with all your friends around. In the morning we can work it out, work it out. Time that you say you're gonna leave, that's when you get the very best of me. You know we need it like the air we breathe, air we breathe, yeah. I love you so much that I hit you right now. It's so hard to blame you, 'cause you're so damn beautiful. Bien, chicos, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí, sí se escucha. Ah, genial. Ya. A ver. Ok, chicos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida. Me presento primero. Yo soy Yorka Donaire. Soy miembro de TSD y actualmente estoy ayudando y colaborando con el grupo SCOMI, ¿no? Les doy la bienvenida a Learning and Teaching Theories, que está realizando el TSD en colaboración con SCOMI, donde no solo vamos a aprender estrategias para tener una mejor enseñanza, sino que también la finalidad es aprender para poder enseñar a otras personas y sobre todo que esté enfocado en la enseñanza médica. Le doy la bienvenida a Andrés Pache Reyes y a Patricia Espinosa López, que van a ser nuestros exponentes. Muy bien, chicos, pueden empezar. Ok, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla, me confirman si es que se ve. Sí. Sí se ve, amigo. Sí se ve. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, así que bueno, creo que ya nos estamos ahí presentando tanto Andrés y yo, así que vamos a empezar el día de hoy con la capacitación, bueno, con el entrenamiento que tenemos programado. En primer lugar, bueno, ya me presentaron, yo soy Patricia Espinosa, soy entrenadora TMED y facilitadora LEAD, así que un gusto con todos.
Ahora sí, Pache, te doy paso a ti para que te presentes. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Soy Andrés Pacharras, me pueden llamar Patch. También soy entrenador Teammate, así que estoy feliz aquí de estar aquí para facilitar esta sesión junto con Patty. Dale, Patty. Gracias, Patch. Y bueno, chicos, entonces, buenas noches con todos. Y ahora sí, ya que nos conocen tanto Patch y a mí, vamos a empezar el día de hoy con todos, ¿sí? En primer lugar, antes de empezar con el entrenamiento, les vamos a colocar unas pequeñas ground rules que son como que, ok, las reglas del juego del día de hoy, básicamente, como de la actividad del día de hoy. ¿Por qué les estoy colocando esto? Porque recuerden que es una sesión un poco interactiva, siempre nos gusta como que escuchar muchos sus comentarios, porque eso es lo más importante para que ustedes aborden mejor su educación. Entonces, siéntanse totalmente libres de poder abrir sus micrófonos, participar, estén bastante activos. Les he colocado aquí algunas ground rules para que estemos activos todos durante el día de hoy. Recuerden mantener la energía y la atención durante toda la sesión. Espero que les saquen provecho bastante de algunos key points que vamos a estar dando durante la actividad. Compartan todas sus ideas, si tienen alguna duda, si cualquier aporte es muy bueno. Respeto entre todos siempre, porque todos aquí estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Y recuerden que no hay preguntas tontas, siéntanse libres de preguntar. Nosotros aquí, tanto Patch y yo, estamos para poder orientarlos mejor y también siempre aprender un poquito más de ustedes con ustedes. Y algo último final que les estoy colocando aquí es que cada vez que digamos Scooby en algún momento para ver si es que están despiertos, les voy a pedir que coloquen una carita feliz en el chat para ver cuántos están despiertos, con cuántos estamos participando, ¿sí o no, Pochi? Para ya ver que estamos allí con los chicos activados. Así que ya saben, cada vez que escuchen Scooby, si es que Patch o yo lo decimos, espero ver ahí sus caritas felices en el chat. Listo, entonces hemos dejado claro algunas reglas del día de hoy. Y bueno, recuerden, cualquier pregunta que tengan, pueden levantar su mano, escribirlo en el chat y luego la resolvemos sino al final. Listo, chicos, entonces vamos a empezar el día de hoy con esto. Hace mucho tiempo que también no doy un entrenamiento como tal, así que también estoy súper feliz de ver a Patch como co-facilitador. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, chicos. Antes de poder empezar netamente a la teoría de teorías del aprendizaje y la enseñanza, yo les voy a hacer una pregunta aquí. Siempre me gusta mucho que ustedes puedan encontrar la importancia del tema. En primer lugar les coloco, ¿cómo ustedes se proyectan como futuro médico profesional de la salud? Esta es una pregunta en realidad para todos. Es una pregunta de que ustedes, yo quiero que ustedes la analicen, la interioricen. Si quieren pueden escribir en el chat, cualquier es bienvenido esto, pero es para que ustedes puedan ir analizando y ponerse a pensar al menos unos 5 segundos. ¿Cómo me quiero proyectar como un futuro médico, un futuro profesional de la salud? ¿A qué yo aspiro? Y yo les coloco ahí, ¿no? Que pueden ser un doctor, no sé, aquí con algunas imágenes que les coloco de doctores tal vez bastante temáticos en la televisión, por ejemplo. Pero es importante de que ustedes ya en este momento, como estudiantes de medicina, puedan ir proyectándose a qué aspiran, cómo quieren terminar su carrera, cómo quiero ser o cómo quiero formarme como médico. Y créanme que esto a mí tal vez nunca me lo preguntaron cuando estaba en primer año, segundo, tercer año, y esto yo lo iba aprendiendo poco a poco con los años. Pero se los pregunto para que ustedes puedan ir interiorizando un poco esto. ¿Cómo ustedes se proyectan como un futuro médico y profesional de la salud? Esto es para ustedes, piénsenlo, siempre analícenlo. Y algo que yo les coloco aquí como introducción es, ustedes actualmente son estudiantes de medicina, ¿ok? Tenemos un largo camino, son 7 años de la carrera en la cual nosotros aspiramos a llegar a ser un egresado de medicina, un profesional de la salud. Pero ¿para qué yo quiero lograr hacer un egresado de medicina? Cada uno tendrá sus razones, muchos, no sé, tienen tal vez una aspiración más altruista, quieren tener una parte más asistencial con los pacientes, alguien tal vez quiere investigar un poco más. Hay distintos aspectos dentro de la misma carrera de medicina que ustedes van a poder desarrollar al finalizar, por ejemplo, su 7 años de la carrera. Pero entendamos, somos estudiantes, tenemos 7 años de la carrera de medicina y al final vamos a llegar a ser egresados. ¿Y cómo voy a hacer yo eso? O sea, son 7 años, chicos. Recuerden, 7 años que ustedes van a pasar de la mano con sus otros estudiantes de medicina, con sus doctores, viendo pacientes. Y durante todo este periodo, ustedes van a tener muchos procesos durante su formación académica. Entendamos por procesos
ya sean procesos de aprendizaje y sobre todo de enseñanza. Ustedes en estos 7 años están adquiriendo conocimiento nuevo. Recuerden, desde el primer año ya están adquiriendo nuevo conocimiento y ustedes van a ir formando con las diversas situaciones especiales o extraordinarias que se presenten, ya sea en la práctica clínica o incluso en sus aulas, van a adquirir muchísimas más nuevas experiencias aprendiendo, pero también al momento en que ustedes logren dirigir o ser ponentes, ser facilitadores, están aprendiendo y están enseñando. Ustedes van a ver que este es un proceso que nunca va a parar en sus 7 años de la carrera y desde ahorita ya lo están haciendo, pero de alguna manera por inercia, si se dan cuenta. Y justamente esto es lo que yo quería tratarles a ustedes. Estos 7 años nosotros de manera rutinaria estamos aprendiendo. No sabemos cómo, lo estamos solamente haciendo. Estamos enseñando, no sabemos cómo lo estamos haciendo. Entonces es una forma tal vez natural por inercia en la cual nosotros estamos bajo estos procesos durante 7 años de la carrera. He ahí la importancia de que yo quiero que puedan entender por qué es tan importante aprender un poquito, tener un poco de teoría acerca de teorías del aprendizaje y de la enseñanza, porque estamos expuestos a esto durante 7 años de la carrera. Así que luego, ya con Pachi vamos a ir hablando un poco más de las teorías de aprendizaje y de la enseñanza, pero quiero que ustedes entiendan esta importancia. Es algo por inercia que estamos haciendo, así que es importante que también podamos ver cómo potenciar esto. ¿Vale? Entonces, somos estudiantes de medicina, estamos ante un proceso constante de aprendizaje y de enseñanza rutinaria, en realidad, pero ahora yo les dije, ¿cómo ustedes en estos 7 años voy a estar entre aprendizaje, enseñanza y quiero llegar a ser un doctor, un buen doctor? The Good Doctor, como lo había colocado hace un momento. Pero, ¿cómo llego a hacer eso? ¿Y qué es un buen doctor? ¿O qué es lo que yo podría mencionar? O sea, ¿cómo podría yo tal vez tener algunas pautas para poder lograr hacer esto? Entonces, es aquí cuando yo les traigo un poco la importancia de esta figurita que es bastante conocida y espero que todos los chicos que son de SCOMI puedan justamente conocer y reconocer bastante cada una de estas características. Y por si acaso, chicos, acabo de decir el comité, si es que no hay comentarios, si es que no hay ninguna carita feliz en el chat, ya veo, por ahí le voy a decir a Patch que apuntemos y hagamos castigos, tal vez al finalizar, no sé, pero quiero ver que estén activos, que nos estén escuchando. Vale, por ahí creo que ya el chat empezó a activarse. Entonces, cuando nosotros podemos tal vez querer llegar a proyectarnos como un buen doctor. Por ejemplo, aquí, The Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá creó una especie de marco, o sea, una referencia básicamente en la cual nosotros podemos decir, ok, estas son ciertas competencias que va a tener todo profesional de la salud, bueno, un médico, y que lo va a categorizar como un médico experto. Para yo llegar a ser un médico experto, voy a recopilar cada una de estas competencias de las cuales me van a ayudar a que mi práctica del día a día o cuando yo justamente sea un egresado ya de la carrera, pueda hacerlo con una buena calidad o una calidad óptima. Entonces, justamente estos son los, cada uno de los parámetros o cada una de las características que les acabo de mencionar, que vamos a ir desarrollándolas poco a poco y quiero que esto sí se lo aprendan porque son, bueno, es bastante conocidos en realidad y créanme que cuando ustedes van a ir analizando tal vez las prácticas profesionales o su práctica en el día a día en el hospital, muchos de estos, de los CanMed, son utilizados para poder hacer una evaluación de estos. ¿Qué tan profesional, qué tan comunicador, colaborador, etcétera, estoy siendo yo en mi práctica diaria? Así que vamos a ir poco a poco. Como les mencioné, cada una de estas competencias van a hacer que yo en realidad llegue a ser un médico experto. Porque el médico experto va a integrar cada una de estas 6 competencias que yo les voy a ir explicando poco a poco. Entonces, pero para yo ser un médico experto, ¿qué? Podríamos decir que es como un buen doctor, un excelente doctor, pero es importante que ustedes vean aquí que es aquella persona, aquel egresado, aquel profesional de la salud, como quieran decirlo, que va a poder integrar absolutamente todo, tanto mi práctica clínica, la parte académica, la actitud profesional,
absolutamente todo, mi juicio clínico, incluso podemos ver ahí como que algunos aspectos del día a día que yo voy a ir haciendo en mi práctica en base a evidencia, entre otros. Entonces, yo voy a tener que integrar absolutamente todo y ahí es cuando yo logro ser un médico experto. Y sobre todo, la importancia de que yo llegue a hacer esto es porque mis decisiones clínicas o con mis pacientes o en mi ámbito laboral o en mi día a día como médico van a ser las mejores para tal situación. Probablemente vayan a haber muchas situaciones difíciles, sí, pero vamos a tratar de que estas sean las más óptimas dependiendo del escenario que tengamos frente. Y eso es ser un médico experto. Entonces, para ver las otras competencias que yo les estaba mencionando, aquí vamos con dos. En primer lugar, colaborador y comunicador. ¿Cuál es la diferencia de estos y por qué tienen que estar incluidas ambas? En primer lugar, en colaborador, ¿a qué me refiero con este? En realidad es aquella persona que va a trabajar con todo su equipo hospitalario. Recuerden que nosotros no trabajamos solos, nosotros vamos a trabajar ya sea con un equipo de más doctores, más médicos, ya sea, por ejemplo, internos, externos, residentes, médicos asistentes, vamos a trabajar con otras profesiones de la salud y profesiones no relacionadas a la salud. Entonces, trabajar en equipo es importantísimo y es una de las competencias que sí o sí ustedes tienen que ir desarrollando y van a ir aprendiendo constantemente cómo llegar a ser más colaborador, compartir toma de decisiones, incluso informar de mi toma de decisiones muchas veces. Lo ideal es que esta toma de decisiones sea compartida y como que yo como médico, tú como, por ejemplo, como técnico, estamos decidiendo alguna decisión importante para mi paciente. La cosa es poder llegar a ser colaborador, ¿vale? Y el segundo punto es comunicador. ¿Por qué comunicador? Es aquella habilidad en la cual yo voy a tener básicamente la habilidad de poder comunicarme con bastante fluidez, sin miedo e informar adecuadamente a mis pacientes. Y ojo que el paciente no viene solo, sino que viene con una familia. Entonces, he ahí la importancia de mis habilidades comunicacionales. ¿Cómo yo puedo decirle a mi paciente el diagnóstico de alguna, no sé, una neoplasia, etcétera, y explicárselos en términos, son términos complejos para nosotros tal vez, pero explicárselo para el paciente, explicárselo al familiar, que lo entiendan de una manera comprensible? Esas habilidades comunicacionales son las que poco a poco van a ir aprendiendo. Entonces, ser comunicador, mejorar ahí justamente la relación médico-paciente es importante. Yo siempre les digo relación médico-paciente, pero también les coloco a la familia, porque muchas veces la familia también está incluida y también van a pedir o van a solicitar información. Obviamente, siempre la más adecuada, ¿no? Y también ver cómo justamente podamos interactuar de una manera óptima. Recuerden, chicos, cuando ustedes lleguen a ser colaboradores, comunicadores, se van a librar o van a tener muchas facilidades en el trabajo y sobre todo evitarse tal vez algunas situaciones difíciles. Recuerden que ahora el tema médicos legales, etcétera, es bastante complejo, pero cuando vayan a su práctica clínica van a ver que ser muy comunicador, bueno, ser comunicadores, tener una relación médico-paciente óptima, los ayuda bastante. Entonces, les coloco estas dos competencias, recuérdenlas, y seguimos con las siguientes, que sería manager y health advocate. En manager, por ejemplo, ¿a qué me refiero con manager? Aquella persona que básicamente va a tener una habilidad organizacional buena. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que justamente lidiar con el nivel organizacional de mi hospital, con el nivel organizacional tal vez de mi tiempo como persona, como médico en general, y poder justamente asignar un buen tiempo para esto. Hacer que mis prácticas del día a día puedan ser adecuadas en un tiempo adecuado y con una calidad adecuada, ojo, nunca nos olvidemos de la calidad, y sobre todo también una característica muy importante de poder ser un manager es que nosotros vamos a vivir muchas situaciones en las cuales tal vez el recurso, ya sea de medicamentos o el recurso que nosotros tengamos en nuestros diferentes ambientes de prácticas como estudiantes o como profesionales de la salud, van a ser limitados en muchas ocasiones, créanme, incluso cuando hagan sus serums, que es lo más conocido que nosotros vemos en el día a día. Entonces, esta habilidad de que yo pueda tal vez hacer con pocos recursos, poder atender de una calidad óptima a mi paciente, entre otras,
es muy importante, creo que es una de las competencias que más esto, creo que yo los peruanos en general tenemos una buena habilidad de poder ser un buen, o sea, tener un buen manejo de recursos, tiempo, etcétera. Entonces, esta parte organizativa de nosotros también es muy importante como esto, un medical expert. Y final, bueno, y casi casi finalmente, este health advocate, ¿a qué me refiero con, por ejemplo, ser un actor de abogacía en la salud? Que lo queremos colocar como una traducción, es poder justamente yo, con todo este conocimiento, tanto de mi práctica clínica, de mi práctica académica, sobre salud, en todo lo que he aprendido en estos 7 años, o poco a poco que voy aprendiendo, ¿cómo es que yo puedo aplicarlo para que la salud en general de mi comunidad o de mi población pueda mejorar? Entonces, ¿cómo yo puedo abogar para que esto mejore? ¿Cómo hago promoción o incluso prevención de salud a niveles un poco mayores? Porque recuerden que esto va a ir siempre dependiendo de las necesidades que yo vaya encontrando en mi comunidad, en mi población. Entonces, ¿cómo yo abogo? ¿Cómo yo llego a niveles mayores? ¿O cómo genero tal vez esto? ¿O cómo me involucro, no sé, en generar evidencia, información para políticas de salud, entre otras? Entonces, ¿cómo yo llego a hacer esta abogacía? Y antes, y tal vez para dar como que el preámbulo ya para cerrar con lo de los CanMeds, yo les coloco aquí uno muy importante y que siempre me gusta recalcar, es el que es scholar. ¿Por qué les coloco scholar o académico, como lo quieran traducir? Esto, bueno, son las dos últimas competencias del CanMeds, scholar y professional. En el caso de profesional, básicamente tener una práctica adecuada con ética en cada una de mis acciones al momento de tomar como doctor, como profesional de la salud, y mantener un comportamiento adecuado para la situación. ¿Es difícil? Sí, van a haber situaciones en las cuales no vamos a saber ni qué decidir, o situaciones en las que tal vez incluso nuestras creencias o principios pueden ir en contra, pero lo más importante es justamente encontrar un consenso, bueno, una acción adecuada tanto para el paciente que esté tratando y también, obviamente, en base a los que yo también promulgo como médico, por ejemplo. Ser profesional. Y en la parte de escolar, que es donde yo me enfoco un poco más, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros, chicos, nunca, créanme, así, ustedes desde el primer momento que dijeron voy a estudiar medicina, y no sé, pensaron esta locura de empezar a medicina, de verdad, chicos, porque son 7 años... Desde ese primer momento, ustedes nunca más van a parar de seguir estudiando. Nunca más van a parar de seguir buscando información, ganando experiencias, ganando, aprendiendo. Nunca, chicos, absolutamente nunca. Ya cuando estén súper viejitos allí, pero nunca, absolutamente nunca. No solamente son 7 años. Les mintieron que les dijeron esos 7 años. Es toda su vida. Ustedes siempre van a ser scholar porque nosotros vamos a estar en un constante aprendizaje. Esa curiosidad o esas ganas de seguir aprendiendo, seguir ganando más conocimiento, va a estar siempre perenne. Entonces, ustedes van a seguir siendo o van a tratar de fortalecer esto. ¿Cómo? Obviamente buscando información, buscando buena evidencia, buscando bibliografía, generando evidencia incluso, porque no solamente es buscar, sino incluso generar. Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos a la parte de aprendizaje constante, que allá, como les dije, van a ser toda su vida, continuo, chicos. Entonces, ahí es cuando nosotros nos, de alguna otra forma, vamos a tener este compromiso perenne de aprendizaje como estudiantes, como profesionales, y de alguna manera también, como acá les mencionaban, ¿no? Poder transmitir este conocimiento, porque no solamente el conocimiento queda para nosotros o lo que nosotros aprendemos, sino que nosotros lo tratamos de transmitir y enseñar, generar una manera rápida, fácil, asequible para ustedes para que llegue este conocimiento. Entonces, esta es la parte de scholar que yo quiero que ustedes se queden en base a evidencia, buscar más información, estar en constante actualización, aprendizaje. Y como ya les había mencionado, el tema de profesional, que era básicamente en las prácticas. Entonces, chicos, ya hemos hablado de los CanMeds, que es básicamente el preámbulo de por qué nosotros somos, por qué nosotros estamos buscando aprender un poquito más acerca de estos procesos de aprendizaje, de enseñanza, porque están involucrados y porque nos van a ayudar a ser el doctor que yo quiero ser, el futuro profesional de la salud que ustedes aspiran a ser. Entonces, yo ya les di esta pequeña introducción
Y ahora es momento de que vayamos propiamente a la teoría de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, aquí es cuando ya les doy pase con nuestro querido Patch para que podamos seguir avanzando un poquito más. Ya voy a compartir mi pantalla un segundito. Entonces, justo retomando con lo que mencionaba Patty, como tenemos ciertas competencias que como médicos expertos deberíamos desarrollar a lo largo de, nuestros 7 años de medicina, por ende debemos guiar ese proceso de aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Y para eso hay, para cada situación hay una manera de cómo hacerlo específica. Pero antes de empezar, quería saber para ustedes, ¿qué es el aprendizaje? ¿O qué entienden por aprendizaje? ¿A qué les suena? ¿Qué se les viene a la cabeza por el chat o pueden prender sus micros también, si así lo desean? ¿Alguna opinión? ¿Alguna visión sobre qué es aprendizaje? Siéntanse libres, no hay respuesta incorrecta. Podría ser como una información que te va a servir para toda la vida, o sea, pero la información no puede ser solamente como que de un texto, sino que puede ser en sí, tal vez de una experiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Está súper bien eso. Gracias a quien participó, creo que era Mafer, si no me equivoco. Sí. Ya, perfecto, Mafer, muchas gracias. Está perfecto eso lo que mencionas. ¿Alguien más tiene alguna opinión similar o distinta a la que mencionó Mafer? Carlos nos dice, proceso en el que se adquieren o desarrollan conocimientos o habilidades. Perfecto. Por supuesto, es un proceso, como casi todo en la vida. Es un proceso y muy importante para nosotros como estudiantes de medicina. Vamos a adquirir diversas cosas. David nos menciona, conocimientos abarcados a través de la experiencia. Perfecto. También, conocimientos y experiencia, puntos muy válidos de lo que menciona David. ¿Alguien más se anima a decir algo más? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? Ok, entonces seguimos. Entonces, el aprendizaje como tal y como bien ha mencionado, aquí está. En primer lugar, es un proceso, como bien mencionaron, ¿no? Va a involucrar información y va a involucrar experiencia, ¿no? Y esa información está en la parte cognitiva o de información per se, libros, aplicaciones, lo que leemos, lo que percibimos, toda experiencia que tenemos que involucra una información que aprender, está dentro de ese ámbito. ¿Cómo nos sentimos con esa experiencia educativa también va a formar parte de ese proceso de cambio y el ambiente en el que nos rodeamos, con quiénes estamos, en qué ambiente estamos, presencial, virtual, etc. Y todo eso se relaciona para generar un cambio, un proceso continuo para cambiar conocimientos, habilidades, valores, pensamientos, conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo básico vendría a ser cómo te organizabas en el colegio a cómo te organizabas ahora en la universidad, ¿no? Tienes un cambio de conducta frente a tu aprendizaje, porque has aprendido cómo organizarte, te has sentido tal vez un poco abrumado o abrumada al momento de iniciar la universidad y por ende has tenido que cambiar ciertas conductas, etcétera, ¿no? Valores también, habilidades, conocimientos propios de la medicina. Entonces, es todo un proceso bien complejo, ¿no? Pero de por sí, ese proceso se explica de distintas maneras. Y para eso están las mismas teorías. ¿Conocen alguna de casualidad? ¿O tienen alguna idea de alguna teoría que hayan escuchado? Si no tienen ninguna idea de teorías como tal del aprendizaje, no hay problema, me pueden decir no y seguimos. Es que es el chat. David no dice no, Mafer no dice no, ok. ¿Alguien más?
Ok, si no hay más, no importa, no hay problema. Entonces, las teorías del aprendizaje han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Y como tal, hay teorías que te explican cómo se da el aprendizaje, como hay otras teorías que te explican algo específico del aprendizaje que se utilizan para otras teorías como tal, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esas cuatro, ¿no? Que es la conductual, la cognitivista o cognitiva, la constructivista y la conectiva. Básicamente, cada uno tiene obviamente sus propios autores, ¿no? Y parte desde la conductual, desde cómo yo modifico la conducta de alguien, ¿no? Y lo hago mediante acciones específicamente ligadas a eso. Es decir, si yo, por ejemplo, si Patty está aprendiendo ahora a suturar, o no, vamos a ponerlo de esta manera. Si Patty ahora está aprendiendo a que cómo no hacer un RCP, o cómo está aprendiendo a hacer RCP. Entonces yo como docente, básicamente voy a brindarle a Patty todos los estímulos posibles para que ella se dé cuenta de qué manera no se debe realizar un RCP. Le puedo poner una simulación en la cual ella realiza el RCP de cierta manera, le va a salir mal, y por ende va a tener un cambio de conducta, ¿no? Y parte desde dos principios, desde entender algo y recordar algo. Yo empiezo a poner una información constantemente, para que alguien la recuerde. Pero es una educación muy centrada en el docente, ¿no? Todo parte desde el docente. Lo que el docente te enseña, recuerdas, aprendes y ya está, se acabó. La cognitiva ya involucra más de cómo relacionas lo que estás aprendiendo, cómo creas y evalúas. La constructivista te dice, ok, no es qué tanto relacionas, sino cómo generas nuevos aprendizajes de aprendizajes previos. O sea, yo junto, no sé, cómo mantener mi equilibrio a cómo pedalear, aprendí a manejar bicicleta. Eso lo junto con otro conocimiento y aprendí a manejar una motocicleta. Más o menos para que se entienda, ¿no? No es, pero obviamente son un montón de conocimientos previos que tenemos, que los vamos juntando, vamos jalando nuevos conocimientos para formar nuevos, consolidados. Y la cognitivista, que ya parte hacia otras teorías de aprendizaje de adultos, que es la que vamos a ver ahora y que está más ligada hacia la andragogía, ¿vale? Pero solamente eso como pequeña introducción. ¿Eso quedó claro? ¿Se entendió? By the way, ¿Scome? A ver si están atentos o atentas. Ya, si está atenta Maffer. Carlos está atento, ya, si están aquí presentes. Ya, genial. Entonces, lo que les acabo de mencionar, si me puede responder ahí por el chat, ¿está claro? ¿Quedó claro o prefieren que repita algo específico? No sé si... ¿Sí? ¿Todo claro? Gracias, Yorga. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, para seguir, ese es un pequeño paradigma que hay en la educación, ¿no? Pedagogía y andragogía. ¿Ustedes han escuchado antes esos términos? ¿Han escuchado uno? ¿Han escuchado los dos? ¿Saben qué significa o más o menos hacia qué va? ¿Qué ideas tienen? Pedagogía y andragogía. ¿Qué ideas tienen y a qué creen que se refiere? Pueden usar sus micros también, no hay problema. Pedagogía puede ser como direccionado a los profesores. Es que siento que escuchas esa palabra respecto a los profesores, como que tienes una buena pedagogía, tal vez como una buena manera de enseñar, algo así. Exacto, Maffer tiene un muy buen punto, y David también tiene otro muy buen punto, que es que el estudio de los niños, perfecto, tienen dos conceptos totalmente claros. Y es eso, pedagogía y andragogía es básicamente el aprendizaje que se da a los niños y a los adultos.
y por ende va a tener ciertas diferencias. Vamos a empezar primero por el estudiante, el quien aprende, el learner. En la pedagogía uno depende del docente, por ende es lo que mencionaba Maffer, ¿no? ¿Qué bien enseña el docente, ¿no? ¿Qué tan pedagógico es, ¿no? Porque esa experiencia de educación depende del docente, ¿no? Y él tiene toda la responsabilidad de lo que se enseña y cómo se enseña. Y él mismo evalúa, ¿no? Todo depende del docente, ¿no? Los alumnos solamente se dedican a aprender, a preguntarle, ¿no? Y interactuar y ver si es que pasan o no, ¿no? Porque el docente establece cómo va a evaluar ese aprendizaje. Mientras que en la andragogía, el aprendizaje es autodirigido. Yo mismo dirijo mi aprendizaje. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué recurso? Etcétera. Y cada estudiante, cada aprendiz, cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje y él mismo se autoevalúa. ¿Les suena conocido esto? ¿O alguna vez ha tenido una experiencia en la cual han sido ustedes independientes en su aprendizaje? Me dicen, sí, no, nunca. ¿Qué experiencias han tenido con ello? Actualmente la pandemia, ok. Gracias, David. Actualmente en pandemia, ¿por qué David? ¿Por qué actualmente en pandemia? ¿Quisieras explicar algo más? Mafer nos dice, sí, ahora con las clases virtuales utilizamos más la andragogía. Ok, perfecto. ¿Quisieras desarrollar algo más, Mafer? Es el por qué, cómo ha sido la experiencia. Bueno, por ejemplo, creo que a veces todos tenemos como que a los profesores que tienen sus diapositivas y leen las diapositivas y las pasan. Creo que siempre hemos tenido que ser un profesor. Y creo que con eso nosotros, o sea, como que escuchamos, pero a veces nos aburrimos o esperamos que nos dé algún dato y no nos da ningún dato. Entonces lo que nos queda es tal vez ver videos o leer por nosotros el libro, autopreguntarnos, ser nuestros propios profesores, porque al final esa clase la vamos a necesitar en un futuro como médicos. Perfecto, Mafer. Muchas gracias por tu participación. Y es justamente eso. No, discúlpame. David nos menciona también. A ver. Alexandra nos dice, tratando de agregar más de lo que vemos en la clase para entender cómo se desarrolla todo. Perfecto. También nos menciona en cursos donde los profesores no enseñan muy bien. Ok. Y David nos dice, ya que los temas que los doctores nos dan solo es muy poco y nosotros mismos tenemos que buscar más ya que queda muy inconcluso. Perfecto, sí. Como tal, más bien es un acercamiento a la andragogía que ustedes están haciendo, ¿no? Ustedes ya parten desde lo que les da un docente y lo vuelven y buscan complementarlo, ¿no? Y la idea es que también ustedes mismos se puedan evaluar, ¿no? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Qué tanto comprendí? ¿Lo puedo explicar? ¿No lo puedo explicar? Y así. Ahora viéndolo desde la experiencia del estudiante en la pedagogía, el estudiante va sin experiencia, ¿no? Va sin nada, va desde cero. Y le dan los recursos necesarios, el docente le enseña. Mientras que en la andragogía, los estudiantes ya van con un volumen más amplio y de experiencia, ¿no? O sea, y esto poco a poco, digamos, en la carrera de medicina, se puede tener un enfoque más andragógico en los años de clínicas, por ejemplo, cuando ya tienes toda una base de ciencias básicas. O cada año, básicamente, que mientras más vas formando tus bases, puedes ir dándole una experiencia un poco más andragógica. Y la idea de la andragogía también es que entre los mismos adultos, ellos mismos sean sus propios recursos de aprendizaje, entre ellos mismos creen su red de aprendizaje. Mientras que en la pedagogía ya es más, depende del docente, es una red unidireccional, alumnos, docente, alumnos, docente. Mientras que en la andragogía es alumno 1, 2, 2 con 3, 3 con 1, 1 con 4, 4 con 5, y así se va haciendo una red. Que comparten recursos, comparten conocimientos, etc. Y justo es lo que estábamos mencionando, ¿no? La pedagogía, el niño va a la escuela para adquirir experiencias,
Y en la andragogía, el adulto va a la escuela para compartir sus experiencias. Es un enfoque totalmente distinto. Y en la andragogía o en el aprendizaje adulto se usan tres teorías principales. La de el aprendizaje autodirigido o autodirigido, self-directed, que busca que el estudiante sea el centro de su propia educación, de su propio aprendizaje. La una que menciona que el aprendizaje debe ser transformativo, es decir, se introduce un significado, un valor a la experiencia educativa. Y ese valor trasciende o busca que el estudiante trascienda en la vida, ¿no? Que busque completar sus metas, que busque generar un impacto en la sociedad, etc. Y finalmente está el aprendizaje experimental o basado en la experiencia, que busca crear de cada experiencia un significado. Por ejemplo, esta sesión busca crear de que ustedes encuentren un significado a las competencias que quieren adquirir y cómo se está guiando su aprendizaje. ¿Vale? ¿Eso quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta hasta aquí? Mencionen algo por el chat. Andragogía no será cuando los profesores nos mandan solo a exponer en algún curso. No necesariamente. Puede ser un intento, pero es un mal intento como tal. La idea no es de que los profesores te manden a exponer, sino de que cada uno pueda llevar o llevar a una clase, por ejemplo, todo lo que ya aprendió sobre un tema A. Y todos van compartiendo lo que saben. Y es un intercambio, ¿cómo se dice? Continuo, de ideas, de conceptos, de explicaciones, y llega a un punto en el cual entre ustedes mismos se van a evaluar, o entre cada uno, ¿no? Ah, ya yo he aprendido esto, este recurso me sirve bastante, con esa explicación he aprendido esta parte, etc. No es solamente cuando expones, porque es más bien un proceso pasivo, no involucra un esfuerzo, porque usualmente es una exposición por semana, entonces la idea es que sea más continuo y de más interacción, no solamente de que uno hable y los demás escuchan. ¿Vale? ¿Quedó eso claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Si no, pueden responder con Scoumi. Sí, ya David dice que todo claro, Mafero dice que todo claro, Alexandra también. Ya, genial. Entonces, todo claro hasta aquí. Entonces, aquí viene esa pregunta. ¿Tienen algún curso o en su experiencia dentro de la facultad, tienen un enfoque más pedagógico o andragógico? ¿Qué opinan? ¿O tal vez uno mal hecho? Ustedes nos cuentan. Hola, ¿alguien prende su micro? Bueno, tiene más un aspecto pedagógico, ¿no? Porque el objetivo es enseñar y ¿cómo diríamos? Guiar a los alumnos. Ok, perfecto. Gracias, Yorka. ¿Alguien más tiene alguna opinión similar o distinta a la que acaba de mencionar su compañero? Tal vez por el chat también lo pueden poner, no hay problema. ¿No? ¿Nadie más? Ahora les doy unos segunditos más para que tal vez se animen ahí a participar. No, ok, no hay problema. Entonces nos quedamos con la respuesta que... Deme un segundito, por favor. Listo, discúlpenme. Entonces seguimos con la sesión, no hay problema. Y ahora vamos a hablar un poco de... Ya hemos tenido esa introducción, ¿no? De competencias, qué es el aprendizaje, cómo se divide, ¿no? Andragogía, pedagogía. Y ahora vamos a ver cómo clasificarlo, ¿no? Cómo decir, ok, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Estoy aprendiendo bien, mal, qué tanto?
Y para eso tenemos esa taxonomía, que es la taxonomía de Bloom, que menciona en ámbitos cognitivos, nada más. Hay otra para ámbitos afectivos y otra para ámbitos psicomotores. Pero ahora vamos a ver lo cognitivo, lo de conocimientos per se. Uno parte desde un conocimiento, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que este lápiz es artesco. Este lápiz es artesco, se me ocurre. Ok, sé que este lápiz es artesco. Sé, identifico, nada más. Comprendo cuál es la función de este lápiz. Para escribir, puedo hacer un dibujo, etc. Aplicación. Sé cómo aplicar el conocimiento de este lápiz para poder hacer un dibujo sobre la anatomía del corazón. Análisis. Puedo identificar por qué el lápiz cumple su función de la manera que la hace. Síntesis y finalmente evaluación, que ya son componentes que necesitan otros conocimientos más que algo individual, ¿no? Puede ser también con un peine, con un resaltador, etc. Pero la idea quiero que quede clara, ¿no? Se parte desde saber, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. El evaluar es el nivel de complejidad más alto. Es decir, de que el esfuerzo cognitivo va a ser mayor y por ende mejore el aprendizaje. Entonces, pregunta aquí. ¿Han visto en sus actividades curriculares y no formales que se utiliza esa taxonomía? Es decir, que ustedes luego de una sesión digan, ok, solamente sé, comprendí algo, puedo aplicar algo, y a curricular, o sea, de la propia facultad, y a no formal me refiero a ese tipo de sesiones, ¿no? Los TIMETS, las charlas que se pueden organizar a través de ASICEN, por ejemplo, etc. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos, chicas? O si no, Scoumi, para ver si están aquí vivos y vivas. Listo, gracias Marco, gracias Maffer. O si no se han dado cuenta o no tienen alguna idea en particular ahora, pues no hay problema y lo pueden mencionar por el chat. Solamente para saber qué opinan o cuáles son sus pensamientos con respecto a esto. ¿Han visto que se haya aplicado en sus actividades curriculares o no formales? ¿O tal vez han visto verbos relacionados a esto en sus sílabos de sus cursos, ¿no? Después del curso, el estudiante debe ser capaz de comprender, de analizar, de aplicar. ¿Algo así han visto alguna vez? Chicos, chicas, ¿están ahí? Hola. Vamos, no, chicos. ¿Alguna vez han visto eso en sus sílabos? Sí, en los sílabos, en los logros de aprendizaje del sílabo. Genial, gracias Eduardo. Maffer nos dice, sí, en el sílabo de cada clase, en la clase de práctica dice analizar o evaluar. Perfecto. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de la aplicación de la taxonomía de Bloom en el aprendizaje. Es un ejemplo clarísimo. Así como también está la taxonomía de Bloom, hay otras teorías que, por ejemplo, dentro de la educación media ya se están dejando de utilizar un poco. Por ejemplo, ese cono del aprendizaje, que nos decía, ¿no? Tú aprendes el 10% de lo que lees, el 70% de lo que participas o debates. Que, por ejemplo, hay un paper que menciona de que los porcentajes no son muy claros al momento de establecer cuánto aprendo, cuánto no aprendo, ¿no? Lo ideal es mejor utilizar esto, que nos da un acercamiento mucho más específico a qué logro se está teniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, al leer algo, aprendemos 10%, pero ¿qué recordamos? Solamente los conocimientos, la comprensión, la aplicación, etc., ¿no? Para ello, un pequeño meme aquí. Utilizar esa taxonomía de la que les acabo de mostrar, o también otra que se llama el modelo de Kirkpatrick, ¿no? Siguiendo. También está algo relacionado a los estilos de aprendizaje, que está para esto el formato, vale la redundancia, format. Por ejemplo,
¿Alguno de ustedes se siente más identificado con, por ejemplo, hacer, percibir o sentir, observar o pensar? Con lo que están en los paréntesis de cada parte del círculo. ¿Ustedes prefieren hacer, pensar, observar, percibir o sentir? ¿Qué prefieren? Marinés nos menciona experimentación activa, que es hacer. Ok, perfecto. Carlos nos dice, primero observar y luego hacer. Perfecto. Yo también concuerdo con Carlos. Primero observar, que sería la observación reflexiva, y luego el hacer, que es la experimentación activa. Perfecto. Muchas gracias, Yorka. David nos menciona, a mí me parece hermosa la práctica en la cual lleva el hacer. Perfecto, está bien. Entonces, básicamente, lo que nos menciona este format es de que, al menos en una sesión, lo que debemos buscar es cubrir estos cuatro, ¿no? Percibir, sentir, observar, pensar y hacer. Porque como hemos visto así en sondeo muy breve, unos prefieren hacer, otros observar, otros primero observar para hacer, como tal. De esta manera, dentro de una misma sesión, podemos satisfacer las necesidades de todos los tipos de estudiantes, ¿no? Haciendo dinámicas, haciendo un análisis, aplicando conceptos o brindándole significado a los conceptos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, los docentes también tienen un rol muy importante, ya que los docentes deben creer que los estudiantes pueden lograr grandes resultados. Como alguna vez me dijo un profesor, un docente que no cree en sus estudiantes es simplemente un doctor con un cargo, y ya. La idea de que un docente es de que crea que ustedes pueden lograr resultados, sea un líder para ustedes, y que obviamente pueda establecer objetivos realistas y hacer estos alcanzables, guiarlos a ustedes para que lleguen a esos objetivos. Y por ejemplo, hay una teoría sobre los roles del docente, que es de Harden, que menciona, ¿no? El docente debe tener 6 roles principales y en total 12. Debe ser facilitador, modelo a seguir, facilitador de información, generador de recursos, planificador y asesor o evaluador, ¿no? Facilitador para que obviamente guíe tu proceso de aprendizaje, no te diga, oye, mira, te falta esto, oye, mira, mejor en esto, te falta esto para comprender esta imagen general, etc. Debe ser un modelo a seguir como tal, ¿no? Alguien íntegro, con valores, que tú digas, ah, ese es un capo de capos, ¿no? También debe ser alguien que brinde información, ¿no? Que te sepa explicar, que busque la manera más sencilla de hacer los temas complejos. Alguien que desarrolle recursos, porque como docente también debe generar tal vez alguna ficha, alguna diapositiva, etc., etc. Planificador para guiarte, ¿no? Decirte, oye, ya mira, nuestra meta está en este tiempo, ¿no? En esos 2 meses. Esa primera semana vamos a hacer esto y nos vamos a encargar de que salga todo bien en esa semana. Esa otra semana y así sucesivamente. Y finalmente alguien, un asesor o evaluador, ¿no? Que te diga, oye, mira, vas bien, te falta mejorar en esto, dale un poco más de énfasis a esto, mírate esto porque para complementar todo, etc. Entonces ahora, ya que hemos mencionado algo sobre los docentes, y hemos visto un montón sobre aprendizajes, los dejo con Patti, que les va a mencionar acerca de unos principios de enseñanza. Gracias, Pachi, por fin sigue compartiendo. Dale, no hay problema. Entonces, chicos, ya que hemos visto un poquito de enseñanza, bueno, de aprendizaje y también el rol de los docentes, solamente les voy a dar como que unos pequeños key points acerca de algunos principios de enseñanza que justamente van en orientación a lo que acaba de mencionar Pacherros, por ejemplo, al rol de los docentes, ¿no? Nosotros aprendemos, nosotros también enseñamos como estudiantes en nuestro día a día. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como estudiantes, pues llegamos a aspirar, por ejemplo, a que la calidad de lo que yo también estoy enseñando sea adecuada, voy a poder utilizar estos principios. O en general, mis docentes, los que están en la universidad, tendrían que poder utilizar alguno de estos principios.
algunos principios básicos. Entonces, para que ustedes vean cuáles son los FAIR principles, justamente son las siglas de estos principios. Puedes darle clic, por favor, Pacha. En primer lugar, tenemos la F de feedback, la A de actividad, la I de individualización y la R de relevancia. ¿Por qué tienen que estar incluidas estos cuatro aspectos cuando uno trata de enseñar o cuando uno justamente trata de facilitar la información a los estudiantes, a mi público objetivo? En primer lugar, porque el feedback, como ya también lo había mencionado hace un momento, Patch, me va a permitir justamente abordar cuáles son estas necesidades del estudiante y lo que él ha captado de la sesión que yo estoy dando. Si no hay un feedback, ok, es como que yo brindo la sesión, yo les digo que okay, esta es la teoría, listo, no sé si fue buena, no sé si fue mala, no sé si tengo que mejorar, no sé qué es lo que ustedes han captado. Entonces, si es que no hay feedback, nunca se va a mejorar y nunca voy a saber si es que hay de alguna otra forma un poco de impacto, o lo que espero es que haya un impacto en ustedes. El feedback es importante para que sus docentes lo puedan utilizar. Siempre debe haber un feedback. Nosotros también necesitamos un feedback. Así es, de igual manera, tanto docentes, tanto estudiantes. Feedback es súper importante. En segundo punto, actividades. ¿Por qué actividades? Y tal vez esto va un poco más orientado cuando nosotros veíamos, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom. Hay ciertas, justamente, acciones específicas, ya sea conocimiento, análisis, síntesis, pero de estos parámetros, estas características, van a haber ciertas acciones o actividades, mejor dicho, de enseñanza que yo voy a poder crear o recrear o diseñar para poder mejorar este nivel de aprendizaje de mis alumnos o el mío. Por ejemplo, si es que yo quiero analizar, quiero sintetizar algo, yo puedo crear algo, puedo crear un escenario, puedo crear esto, una presentación, un roleplay, literal, yo puedo hacer absolutamente todo, sintetizar mi conocimiento, hacer, no sé, un escenario médico, una simulación, y estoy poniendo en práctica miles de aspectos de este. Entonces, tengo que ver qué tipo de actividad va a ir orientada para mi público objetivo, mis alumnos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esta actividad, yo voy a justamente poder mejorar y optimizar el aprendizaje de cada uno de nosotros. Entonces, no solamente voy a poder hacer, ok, lean este libro y ya, listo, nos vemos la próxima semana. O esto, leanse este paper y ya. ¿De qué me sirve solamente leer un paper? La cosa es que yo comprenda qué viene en el paper, cuál es su impacto, cuál es el abordaje de este paper, cómo lo puedo utilizar, qué de este paper puedo hacer en mi día a día, en mi práctica clínica, por ejemplo. Y más, ¿no? Y de esto, ¿qué puedo hacer más? Incluso puedo generar alguna otra pregunta, muchísimo más. Y ahí justamente van viendo estos niveles del aprendizaje. Entonces, por eso, la actividad que nosotros diseñemos o utilicemos, o los docentes utilizan, van a ser muy importantes. Entonces, vamos con el feedback, vamos con la actividad de enseñanza que tiene que ser acorde a lo que yo también me planteo como objetivo. Y esto, continuando con lo que sería individualización, recuerden que así como acabamos de mostrarles el format, van a haber muchas maneras en las cuales cada alumno se sienta más cómodo o se sienta más identificado para poder aprender. Entonces, yo tengo que tratar, si bien es cierto, cuando uno es docente, por ejemplo, poniéndonos en el caso de ellos, tengo que tratar de abordar absolutamente todo para las diferentes formas en las cuales nosotros aprendemos. Pero también tengo que hacer un seguimiento acorde a cada uno de mis alumnos. Entonces, es un trabajo bastante arduo si es que yo quiero realmente ver si es que hay algún beneficio para ustedes. Entonces, por eso es que ver el camino de ustedes desde el inicio, qué es lo que tenían de conocimiento, cómo lo han ido desarrollando y cómo lo están volviendo ya propiamente una síntesis de lo que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, tengo que individualizar lo que yo voy a aplicar con ustedes. No puedo, por ejemplo, hacer una misma sesión para, no sé, alumnos de primer año, que lo mismo para el segundo o de séptimo año. Tengo que justamente modificar qué quiero enseñarles. Absolutamente todo este proceso tiene que ser individualizado, ¿vale? Y finalmente, relevancia. ¿Por qué relevancia? Si es que yo en mi estrategia de educación, en mi estrategia de enseñanza, si ustedes no les coloco ninguna información o aplicación relevante para su día a día, es como si no hubiesen hecho casi nada. Es como que, ok, yo les estoy hablando y hablando, y ok, ¿y esto para qué? Ok, estos FAIR principles,
¿Ya para qué? O sea, no lo voy a poner en práctica. Entonces, tengo que darles cosas relevantes porque ustedes van a tener que utilizarlas. Algo que yo necesite, algo que yo voy a poner en práctica. De nada me sirve, por ejemplo, que yo esté en séptimo año, esté en el internado y, o mejor dicho, yo estoy en segundo año y me pongan, no sé, esto, un curso súper avanzado de, no sé, cardiología pediátrica, pero no sé, así nivel residente, nivel doctor asistente. ¿Por qué no va a ser relevante para mí en ese momento? Probablemente si es que estoy interesada de eso, futuro será, pero tiene que ser relevante para mí en el momento, para lo que yo aspiro. Entonces, ahí yo decido que les coloco más anatomía, lo más general, bioquímica, etc. Tiene que ser relevante. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes consideran de que tal vez en su día a día o en sus universidades, sus docentes, sus cursos están aplicando estos principios de enseñanza? ¿Me pueden decir sí, no, qué les parece un poquito para ver si es que realmente ven que hay feedback, hay una actividad para ustedes, está individualizado o es relevante? ¿Consideran, lo consideran, no lo consideran? Comentarios, chicos, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. ¿Están aplicando en su universidad, en sus cursos? Coméntenme. A ver, chicos, quiero ver si es que están activos. Si no, vamos de nuevo con la palabrita mágica. Scomi. A ver. Oh, por ahí también Maffer ya nos colocó un comentario. A ver, del 1 al 10, un 4 de aplicación de estos principios. Ok, lo estamos tratando de cuantificar. Depende del curso. Vale, vale. ¿Algún otro comentario más, chicos? Ahora sí, quiero ver quiénes están despiertos hasta el momento. Scomi, chicos, vamos con Scomi. Quiero ver esas caritas felices por ahí. ¿Quiénes están activos? ¿Quiénes aún no se han dormido? Listo, entonces sí estamos despiertos. Muy bien. Listo, y a ver, por ahí también había un otro comentario de Carlos. Sí, en algunos no se da feedback, ¿ok? Eso es un buen aspecto para que ustedes puedan ir analizando, ¿no? No hay feedback, ¿cómo mejoramos entonces? ¿Cómo mejora el docente? ¿Cómo mejora el aprendizaje para ustedes? Entonces, yo les aquí sí les coloco esto para que ustedes, lo importante de esto, jalenlo para que ustedes apliquen cuando ustedes enseñen, cuando ustedes vayan a hacer alguna sesión, vayan a capacitar, porque lo van a hacer en algún momento. Acuérdense esto, que nunca se les olvide. Y también analícenlo en cómo está ahorita su educación. Analícenlo en su curso. Si es que no hay, díganle a sus coordinadores por qué no implementan esto. Abogen justamente para mejorar su educación, porque este es el propósito de los teammates que nosotros hacemos, que ustedes analicen con todas esas herramientas que nosotros les estamos dando cómo está su realidad actualmente y podamos ir generando algunas ideas. Entonces, recuerdan estos FIT principles, a ver, para que ustedes puedan tener en cuenta esto. Siguiente, amigo. Y esto, ahora yo solamente, si bien les he hablado ahorita nada más de algunos principios de enseñanza que espero que estén en su universidad, en sus cursos, ahora les voy a dar como que solamente algunos tips para que en el caso de ustedes decidan facilitar alguna sesión, así como Patch y yo, que también realmente nos hacemos sesiones, capacitamos en general, algunos aspectos que no se les tiene que olvidar en algún momento. Dale, Patch, la siguiente para que les puedan tener en cuenta. Muy importante. Recuerden que cuando ustedes hagan una sesión o alguna actividad de enseñanza, involucrar a sus miembros, elijan bien el tema y el contenido, tiene que estar bastante claro para ustedes. Organícenlo, hagan una agenda, esto. Básicamente ustedes pueden hacer el diseño que quieran de una agenda, pero es importante que ya tengan tema, contenido, subtemas, la información bien revisada, porque es importante. Si el ponente no abarca todo el tema o al menos lo relevante para el público objetivo, vamos a estar en problemas. Entonces, importante tema y contenido, recuerden. Tengo que ver cuál es mi audiencia, mi público objetivo. Como les dije, no podemos enseñar o no podemos hacer alguna actividad de enseñanza educativa si es que yo no sé a qué público me voy a dirigir. Tengo que saber básicamente edades o esto, población, como nosotros ahorita estamos hablando, por ejemplo, estudiantes de medicina. Yo sé que ustedes me van a entender bajo ciertos aspectos. Cantidad de participantes, importante. Creo que en la presencialidad era muchísimo más importante porque
era más difícil, no sé, estar en un auditorio de 200 personas, 1000 personas y poder captar y que al menos esto llegues a ellos. Entonces era diferente tal vez el abordaje de mi actividad educativa, cómo los divido, etcétera. La cantidad de participantes es importantísimo. El tiempo también, el tiempo que yo quiero dedicarle a tal actividad de enseñanza, yo al momento de hacerlo, pero como docente, facilitador, y también el tiempo que yo voy a darles, no solamente esta actividad, por ejemplo, en aula o en este Zoom, sino el tiempo que también yo planeo que sea extra de esta actividad, o sea, posterior a la actividad, porque ustedes, como les dijimos, esperamos de que ustedes puedan seguir practicando la andragogía, porque esto es self-directed, o sea, ustedes tienen que seguir dirigiendo su aprendizaje. Y finalmente, elegir la metodología y hacer el seguimiento. La metodología, como les mencionamos, para ciertos tipos de aprendizaje, bajo el aprendizaje que más nos caracteriza a cada una de las personas, voy a tener que elegir una metodología adecuada, que sea óptima para el tema también, que sea relevante. Por ejemplo, si es que es RCP, no les voy a mandar a leer solamente RCP y listo, sino también tengo que hacerles algo práctico. Entonces, dependiendo del tema, tengo que elegir una buena metodología adecuada en la cual pueda asegurar una optimización del aprendizaje. Y el seguimiento importante, y justamente en el seguimiento también va a ser, tengo que agregar el feedback y el seguimiento para ver, ok, de lo que nosotros conocíamos en un inicio, cómo estamos actualmente y, ok, qué más podemos hacer con esta información, con estas experiencias que estamos adquiriendo. ¿Vale? Entonces, son algunos aspectos que ustedes tienen que ir considerando al momento en el que ustedes puedan ser un educador, puedan facilitar alguna sesión, etcétera. Y listo, esto es por el momento, chicos. Espero de que al menos estos aspectos puedan quedarse claros. Recuerden que es importante que lo analicen en su universidad. Y ya con esto solamente ya les dejamos la parte teórica. Recuerden que es un proceso lo que nosotros tenemos. Aprender y enseñar. Recuerden que creo que muchos hemos dicho en algún momento la frase de que uno tal vez aprende más enseñando, es una forma en realidad de que ustedes aprendan porque están haciendo todos los pasos de taxonomía, en realidad están sintetizando, están evaluando, están haciendo todo, o sea, de verdad, enseñar es una manera muy efectiva de poder aprender, se los recomiendo, pero esto también es como una dupla que nunca se va a separar, yo aprendo, yo enseño, yo sigo enseñando y sigo aprendiendo, nunca se olviden de esto porque va a depender mucho. Así que con esto en realidad ya los estamos dejando con la parte teórica, pero ahora vamos a la parte práctica, porque si no, no tendría sentido toda la teoría que les acabamos de decir, ¿sí o no? Así que vamos con la pequeña actividad y la dinámica, Pach. Listo. A ver. Sí. Ahora, dale, amigo. Dale. Bien, chicos y chicas, vamos a... esa fue la palabra. Vamos a entrar a este Jamboard para poder responder algunas preguntas y sobre todo reflexionar, ¿no? Gracias, Pati. Vamos a reflexionar acerca de estas preguntas. Si consideran que su universidad usa estrategias basadas en pedagogía o andragogía y si pueden brindar un ejemplo, pónganlo. Sería perfecto. ¿Y si podría implementar algo para cambiar o mejorar las actividades que hacemos a través de SCOMI, ¿qué sería? ¿No? En base a lo que hemos revisado, ¿qué sería? Tal vez desarrollar más una competencia, no nos estamos enfocando tanto en esto, mejorar en algo específico. Todo aquí es, toda opinión es totalmente bienvenida y va a ser bien usada para, tanto para Patti como por mí para mejorar estas sesiones. Y finalmente, ¿cómo crees que sería un aprendizaje óptimo? En base a lo que hemos mencionado, ¿qué le agregarías para tener un aprendizaje óptimo? Así que ahí vamos a ingresar el Jamboard. No me funciona el escape. Allá. Ah, aquí está. Entonces, aquí entran. Ya están las pizarritas para las tres preguntas, ¿no? ¿Consideras que tu universidad usa estrategias basadas en la pedagogía o andragogía? ¿Qué ejemplo podrían dar? ¿Qué podrías implementar para cambiar o mejorar las actividades que hacemos en SCOMI o en FMCA en general, si es que quieren explayarse un poquito más? ¿Y cómo creen que sería un aprendizaje óptimo? ¿Qué le agregarían? ¿Qué pondrían ustedes? O para ustedes, ¿cómo sería un aprendizaje óptimo? ¿Vale? Así que les damos unos 7 a 10 minutos para que puedan llenar el Jamboard. Y luego ya venimos para reflexionar un poco acerca de las respuestas, ¿vale?
please, pongan sus notitas. Aquí pueden entrar, nota adhesiva, y ponen lo que a ustedes les parezca. ¿Vale? Así que tienen unos 7-10 minutos. No sé si quisieran poner música, tal vez, para mientras esperamos un poco. Mafer, ¿nos ayudas con la música, por favor? Sí. Dale, gracias. Gracias. Listo, chicos, no sean tímidos y esperamos sus comentarios en el Jamboard. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. Do say with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my pay stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Kiss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke gets with viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on man, man? Get the fuck off my stage, I'm the cement. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Brown. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch and polo seat. Hey, this shit way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from ACA. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that great from Father AV got the dead talk, ay. My soul speak, you let the mess talk, ay. If I kill a nigga, it won't be the alcohol, ay. I'm the realest nigga after all, bitch, be home. All up, bitches. All up, bitches. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down.
Ok, chicos, creo que ahora sí ya estamos con el tiempo y creo que la canción también estuvo bien, con un buen tiempo. Preciso.
Así que ahora vamos a ver sus respuestas. Igual, si es que aún siguen pensando, siguen escribiendo normal, siéntanse libres, pueden seguir agregando las notitas, sobre todo en la segunda pizarrita que nos preocupa que no hayan tantos comentarios. Así que, bueno, vamos a empezar. Esto, no sé si hay algún voluntario primero que quiera decir algún comentario que han escrito. ¿Voluntarios? No hay voluntarios. Si no hay voluntarios, Pachi y yo vamos a leer todo. Listo. Dale, Carlos. Veo... Carlos, go. Carlos. Sí. Yo puse que en algunos se utilizaba la pedagogía porque trataba más que todo en que el doctor solo habla y habla y nosotros ahí solo escuchando lo que él diga. Eso lo vi como pedagogía, pero en otros es que sí se da una mayor interacción en la cual se hace preguntas antes, así como ahora la charla en que ustedes primero preguntaban y luego es que recién explicaban un poco. Por eso es que vi un poco de ambos, dependiendo del curso. Listo, amigo. Muchas gracias por lo que mencionas. ¿Alguien más quisiera mencionar lo que puso en el Jamboard y explicar por qué? Ok, no hay problema. Entonces, compadre, vamos a leer y reflexionar un poco con ustedes sobre lo que han puesto. Entonces, han puesto por aquí, vamos a empezar por acá. La universidad nos intenta brindar las herramientas y los alumnos por nuestra cuenta buscamos algunas más que nos ayuden en el aprendizaje. Pedagogía como andragogía. Ok, perfecto. Se aplica más la andragogía, ya que hay profesores que solo se dedican a hacer clases lineales y sinceramente al final tienes que aprender por tu cuenta con videos y lecturas extras. Entonces, pedagogía como andragogía, pero por un lado malo, porque el profesor no está cumpliendo su función. Pedagogía porque interactuamos mucho con los docentes, también nos piden realizar debates. Los debates son geniales. En algunos pedagogía porque solo es una clase magistral en la que el docente solamente habla, pero en otros como andragogía por medio de preguntas a los alumnos. Perfecto. Algo que sí debemos tratar de dejar de lado son las clases totalmente magistrales, ¿no? Buscar más interacción, de hacerlo más dinámico. Sí, ya que los doctores nos dan el tema a explicar y por nuestra cuenta investigar para saber más del tema, si es que no quedó claro, nos dejó con dudas. Ok. Y se considera que la universidad puede implementar estrategias como una nueva plataforma con diferentes herramientas. Miren, es una muy buena idea, pero al final los profesores son los que deciden usarlos o no, ¿ok? Por ello creo que no se usa tanto pedagogía como andragogía, ¿ok? Es un razonamiento totalmente válido y la idea también es muy, muy buena. Así que gracias por sus aportes. Seguimos, Pati. Y chicos, entonces vamos con la siguiente pizarrita, que es acerca de qué podrían implementar para cambiar o mejorar en las actividades de SCOMI. Así que a ver, vamos a ver qué es lo que han colocado aquí. No sé si alguien se anima voluntariamente a decir un comentario sobre esta pizarrita. ¿Voluntarios? ¿No sean tímidos, chicos? Pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Y chicos, creo que estamos tímidos el día de hoy. Así que, bueno, voy a leerlo por ustedes. Igual chicos, traten de que estas sesiones sean lo más interactivas posible. Abran sus micrófonos, escriban. De verdad, aquí lo más importante es interactuar. Así que a ver, vamos a ver qué es lo que han puesto aquí en las cuatro notitas. Tal vez utilizando una dinámica previa para que se rompa el hielo y exista mayor participación. ¿Okay? Eso también es muy importante, poder involucrarnos o poder conocernos, ¿no? Porque a veces
como ahorita, tal vez no nos conocemos mucho y a veces hay un pequeño temor de comentar o de decir nuestras opiniones. Entonces las dinámicas de rompehielos son muy buenas. Y luego, bueno, me parece perfecto la temática que implementan, que estamos trabajando bien en SCUMI, entonces, y usar herramientas interactivas de participación que incluyan, no sé, algún incentivo adicional. Ok, las dinámicas, bueno, las herramientas de interacción siempre son bastante válidas para justamente mejorar estas actividades, y quizás la implementación de salas para que los chicos asistentes podamos solucionar un caso con las estrategias aprendidas. Ok, me gustó bastante esa última idea, la verdad, estaba muy interesante para poder implementarlos, y pues, sobre todo para el tema que acabamos de abordar también de estrategias, así que estaba muy, muy cool. Chicos, gracias por su participación, por esos comentarios, creo que nos va a servir bastante para SCOMI. Así que vamos con la última pizarrita, ¿vale? Bien, la última pizarra nos menciona lo siguiente. ¿Cómo creen que sería un aprendizaje óptimo realizando feedback y solicitar alguna sugerencia adicional? Perfecto, justo con lo que había mencionado Patty de realizar un buen feedback. Uno en la que no se busque el aprobar, sino el aprender conocimientos relevantes para la formación profesional y que se vayan corrigiendo los errores. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justamente un doctor hace poco mencionaba de que incluso en el examen que se da en Estados Unidos, el estandarizado, que es el USMLE, habían ciertas discusiones sobre si es que se debe pasar simplemente, en lugar de dar un puntaje, si es solamente darte un resultado de pasaste, no pasaste, y ya está. Es una discusión todavía que se está dando ahora, pero esperemos que tal vez se pueda dar algún cambio. No menciona innovando plataformas didácticas que permitan que los estudiantes no entren en una rutina del momento de estudiar y puedan aprender dinámicamente. Eso es una necesidad ahora que tenemos clases virtuales, ¿no? De no hacer todo tan igual, ¿no? Tan rutinario. Y nos menciona participación activa durante la enseñanza, esas preguntas dinámicas, Kahoot, cuando es un aprendizaje personal sería encontrar tu método de estudio, tal vez resúmenes o enseñar a otros. Perfecto, perfecto. Así que bien, hemos sintetizado muy bien y dado muy buenas ideas, tanto para SCOMI como para que ustedes mismos puedan ir desarrollando un aprendizaje óptimo, por lo cual incluso pueden abogar para estas ideas que tienen, que ya es otra sesión diferente. Pero son muy buenas ideas, chicos. Así que palmas por ustedes, palmas virtuales. Así que eso sería básicamente la sesión por el día de hoy. Pati, no sé si quieres mencionar algo más antes de pasar a la última parte. Esto, en el Jamboard, aprovechando que ya están ahí todos, recuerden que como les dije, el feedback es importante. Entonces, en la última pizarrita les he dejado una carita, que es lo positivo, lo negativo, coloquen absolutamente todo, pueden explayarse qué les gustó del día de hoy, de lo que han aprendido, de la sesión, de todo. Lo positivo, lo que tal vez no les gustó mucho, y abajo en la carita feliz, en la sonrisita, pueden colocar algún comentario de qué quisieran mejorar, o sugerencias, o lo que ustedes... Tal vez esto, no sé, quisieran aportar o en general en la sesión. Ahí siéntanse libres de colocar todos los comentarios, ¿vale? Porque es importante también para nosotros, así como para que ustedes también puedan leerlo y ver qué tal los otros estudiantes, bueno, ustedes en general han captado el día de hoy la sesión. Y creo que eso sería todo por hoy. Solamente ya los invito a que todos siempre analicen la sesión del día de hoy y puedan aplicarlo en sus universidades, en sus clases. Y sobre todo que, solamente para finalizar una partecita que había visto en la pizarrita primero, que muchos habían puesto de pedagogía, y tal vez nosotros en realidad en la enseñanza de las universidades tienen un estilo, un enfoque pedagógico, pero por necesidad nosotros muchas veces adoptamos ya la andragogía porque nosotros mismos buscamos complementar o buscar o tratar de resolver estas cosas faltantes que llevan en nuestra educación. Así que veamos qué podemos mejorar y ustedes de nosotros, en realidad depende que sigamos mejorando nuestra educación y nuestro aprendizaje. Así que nada, chicos, creo que eso sería todo por mi parte. No sé si Patch también quieres agregar algo y andamos con todo. No, eso sería todo, chicos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí y les agradecería un montón si dejaran su feedback para mejorar esas sesiones. Y nada, les agradezco por la energía y por su activa participación durante la sesión. Así que nada, dejen su feedback y ya con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Listo. Chao, chicos. Muchísimas gracias por hoy. Gracias, Yorka. Gracias, Maffer, por la invitación. Uh-huh.
Ahí pueden ir dejando su feedback y Marpir nos menciona, por favor, podrían compartir su diapositiva. Por supuesto, se las paso a Mafer luego de la sesión y Mafer, porfa, las comparte, socializas, etc. Dale, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí y espero que haya sido que esa sesión sea de ayuda para ustedes, para lo que necesiten. Genial. Felicitación para el ponente y la organización. Ok, sí, chicos, muchas gracias a Andrés y a Patricia por haber participado. Considero que todo ha sido muy chévere, todos hemos entendido perfectamente y un gusto conocerlos. Muchas gracias, sí. Chicos. Cualquier cosa, siempre estamos aquí para poder apoyarlos y literal resolver cualquier duda o mejorar nuestra educación médica. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos en todo. Sí, chicos, muchas gracias. Más bien, antes de irse, no sabía si alguien más quería encender su cámara para poder tomar una foto antes de que se vayan, por favor. Sí, por favor, para el recuerdo. Sí. Por favor. Nuestra foto, Pachi, como... Nunca hemos hecho un entrenamiento juntos, creo. Desde el Teamet que no nos vemos, Amix. Así es, amigo. Por favor, prendan sus cámaras, chicos. Me gustaría conocerlos y verlos. Tener nuestra foto. Gracias, Carlos, por prender tu cámara. ¿Quién más se anima? Vamos a esperar un ratito más, si no, ya tomamos la foto. Para ver si alguien más se anima. Ya, bueno, entonces voy a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y a ver un ratito si no para tomar otra por si acaso. Ya, a ver, 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias por darnos esta capacitación. En serio, me ha gustado bastante y espero tal vez contar con ustedes para la que siga esta, para otra, y ya igual nos estamos comunicando para una próxima capacitación. Con respecto a lo que estaban mencionando, si había este código, como ha cambiado todo lo que es TSD, ya no va a haber códigos, y aprueban el post-test y se les va a llegar luego un correo con la nota del post-test y también un agradecimiento por su participación. En realidad, los 5 puntos van a ir directamente a la base de datos, es decir, con ese correo de confirmación es como si fueran tus 5 puntos, por decirlo así. No se va a entregar exactamente un certificado, ya que si es que quieres realizar algún intercambio, solo pides tu carta a TSD Nacional y ya van a estar todos tus puntos ordenaditos, ya no vas a tener que copiar y pegar cada certificado que tengas, ya que la base de datos se va a facilitar muchísimo. Así que cualquier duda pueden escribirme a mí o a cualquiera de nosotros para solucionarla. Gracias. Listo, chicos, chicas, muchísimas gracias. Ya con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias.